Las actividades deportivas y culturales en estas festividades del Río Suárez acogen a todo el público, en especial al talento musical genuino de estos jóvenes barboseños que vislumbran un futuro promisorio en su región. Se hacen presentes grupos culturales como el ballet folclórico, al igual que bandas locales como el grupo Tropipop y el grupo híbrido de Barbosa. El grupo folclórico es también para el componente cultural que requiere las actividades del Festival Nacional del Río Suárez. No solamente baile, sino también hay deportes, hay cultura, y entonces lo que tenemos es una serie de actividades, como lo he dicho siempre, para que la familia tenga ocupación y sienta que se puede quedar 7, 8, 9 días en Barbosa disfrutando unas vacaciones con un clima excepcional que tiene el municipio. Agrupaciones de la capital del país como el grupo de música Jan Maruk se hacen presentes para celebrar los 23 años del Festival Nacional del Río Suárez. No hay mejor forma de conocer a Barbosa sino a través de su gente y sus tradiciones culturales que se divisan en este Festival Nacional del Río Suárez. Son 4 horas las que separan Barbosa de Bucaramanga y tan solo 3 horas de distancia de este bello municipio hacia Bogotá. Ya regresamos. El clima cálido de Barbosa ayuda a que propios y visitantes se queden en este hermoso paraje para seguir disfrutando del Festival Nacional del Río Suárez y puedan deleitarse de sus dulces y bocadillos característicos de esta provincia beleña. Dentro del marco del Festival Nacional del Río Suárez en Barbosa no pueden faltar los artistas de talla nacional. Desde Bogotá, agrupaciones musicales como la Orquesta La 33 da apertura a una noche de alegría y entusiasmo a los cientos de personas que visitan la Puerta de Oro de Santander. Artistas de talla internacional como Peter Manjarres deleita a las bellas mujeres de Barbosa con los reconocidos temas que le permitieron tener el galardón del Grammy Latino a este orgullo de nuestra patria. Exitoso, gracias a Dios, vino mucha gente, más de 7.000 personas, la plaza totalmente llena, la Plaza de Toros, y se saben todas las canciones del Caballero y el Rey, principalmente Tragado de Ti, El Caballero, Amigos Especiales, La Sinceridad, todas esas canciones que están sonando en todas las estaciones radiales, y nos vamos muy contentos de Barbosa y con ganas de venir el año entrante también, porque es una plaza excelente. Estamos agradecidos con ese público, se portaron muy bien, mujeres muy hermosas. Le dedicamos muchos versos también, Sergio también
demostró por qué es el Rey Vallenato y gracias a Dios. Podría faltar la puya y el vallenato interpretados por el actor y cantante Carol Márquez, más reconocido como El Monchi Maestre. Una de las noches más inolvidables para el público barboseño es la presentación del puertorriqueño Maelo Ruiz, quien mostró su simpatía por estas tierras santandereanas. Usaron los temas, los cantaron, me pidieron temas, la pasé bien. Fue un momento muy bonito. Gracias a la gente de Barbosa por siempre apoyar mi música. Y contento y feliz de que poder hacer música para ellos, que ellos mismos han hecho éxito y me tienen donde yo estoy. Las mujeres son lindas y preciosas, el ambiente es chévere, la comida es muy buena. Noches de conciertos de gala que permiten que turistas visiten y se queden a disfrutar de estas bellas tierras de Barbosa. Gracias a los líderes municipales marcando pasos estuvo cubriendo este importante Festival Nacional del Río Suárez, donde se combinan una serie de ingredientes como la cultura, el deporte y la diversión para obtener un evento de talla nacional.